Bueno, queremos estudiar la proporción de personas de una población que usa una determinada marca de ropa. Para ello se hace una encuesta a 950 personas, eso sería N, 950, y se obtiene que 215 de ellas usan esa marca, es decir, que la proporción de la muestra es 215 de 950. Y eso es 0,22631578195. Que sí, que podría redondear, pero que no me da la gana. Dice, podemos afirmar con estos datos, ahora viene lo bueno, y con un nivel de significación del 5%, que al menos el 25% de toda la población usa esa marca de ropa. Al menos quiere decir que como mínimo. O sea que lo que estoy queriendo saber, la hipótesis nula, es que la proporción es mayor o igual que el 25%. O sea, el 0,25. ¿Vale? Y la hipótesis alternativa es lo contrario. Ahí la clave es que dice al menos, como mínimo. O sea que tiene que ser mayor. Os he engañado porque esto es un ejercicio de selectividad y dicen en el enunciado que es esto. Pero los problemas que vais a tener vosotros no van a decir esto. ¿Vale? Lo tenéis que deducir. Y la clave está en entender la pregunta. ¿Se puede afirmar con estos datos que al menos el 25% de la población usa esa marca de ropa? Entonces esto es un contraste unilateral. Vamos a hacer el dibujito. Dibujito. La normal. Como dijimos en el contraste unilateral, lo que hacemos es, vale 0,25 y yo voy a aceptar seguro la hipótesis nula si la proporción me da más de 0,25. Si me da más de 0,25, seguro que es. Pero puede ocurrir que en la muestra que haya cogido me haya salido menos gente, aunque realmente sea 25%, me haya salido menos gente. Entonces, ¿en qué punto pongo el límite para decir, oye, aunque me dé un poquito menos de 0,25, lo acepto? Pues eso es lo que vamos a calcular. Un intervalo. El intervalo que me vale es 0,25 y un poquito menos, porque lo que estoy buscando es que sea mayor o igual. Entonces tengo que coger este trozo. ¿Vale? Y ese trozo sería, ojo, cuidado, aquí ya no es alfa partido 2. Aquí esto es 1 menos alfa y lo que me quito es alfa. ¿Vale? Así que aquí el intervalo es desde este trocito, que sería la P de la población, que es lo que me dicen, el 25%. Ojo, no lo de la muestra, hago hincapié, lo de la población. Menos zeta alfa por raíz de P por Q partido N. Hasta más infinito. O sea, de 0,25 para adelante los cojo todos. Y luego me quedo con 0,25 y un poquito menos, que es este trocito, ¿vale? Que corresponde a esto. Entonces, sustituyendo números, la proporción. Esta, no esta, que esta es para comparar. 0,25 menos zeta de alfa es un 5%, tendré que buscar 0,95. Y 0,95 es 1,645. O sea que zeta de alfa es 1,645. Menos 1,645 por raíz de P, que es 0,25, por Q, que es 0,75, partido N, que es el tamaño de la muestra, que es 950. ¿Vale? Hasta más infinito. Entonces esto sería 1,645 por raíz de 0,25 por 0,75 partido 950. 0,25 menos eso da 0,22
6, 9, hasta más infinito. Y ahora comparo. ¿Este número entra aquí? No. De siripa, pero no entra. Entonces, como no entra, de siripa, pero no entra, no puedo aceptar la hipótesis nula. ¿Vale? Entonces, H0 la rechazo. Y acepto H1, que es que el porcentaje realmente no es mayor que 25, es menor que 25, que yo. Cogí una muestra y te ha dado 0,22. Por mucho intervalo de seguridad que le quieras poner, ahí hay... Ahí hay mentira, te están intentando engañar, ¿vale?